Buenos días, alumnos del Colegio Tecnológico Constructores. Les doy la bienvenida a los alumnos del aula senior para poder realizar las clases virtuales programadas para hoy día. Bien, en la unidad 5, tema 5, tenemos de tema Adverbs of Frequency, adverbios de frecuencia. ¿Qué es un Frequency Adverb? Vamos a ver primero el concepto. Los llamados frequency adverbs son aquellos adverbios que sirven para expresar la regularidad con la que ocurre una acción. Tenemos desde aquí never, hardly ever, sometimes, often, usually, always. ¿Y por qué he puesto aquí una flecha? Porque es la frecuencia con la que hago cualquier actividad. Por ejemplo, never está un 0%, hardly ever un 20%. Sometimes un 50%, often 70%, usually 90%, always un 100%. ¿Bien? ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, tenemos aquí never, nunca, hardly ever, raramente o pocas veces, sometimes, a veces, often, frecuentemente, usually, usualmente, always, siempre. Muy bien, entonces esto es para indicar con cuánta frecuencia nosotros realizamos una actividad o una acción. ¿Bien? Ok, vamos a ver en la siguiente parte. Dice, ¿cómo se utilizan los frequency adverbs? ¿Cómo se utilizan los adverbios de frecuencia? En las oraciones afirmativas, los frequency adverbs se colocan siempre después del sujeto y delante o antes el verbo principal y el resto de la oración. Tenemos aquí subject, sujeto, lo que le sigue es el frequency adverb, y después está el verbo principal más el complemento. Chicos, esto lo copian en su cuaderno, esto y la diapositiva anterior. Bien, a ver, tenemos estas dos acciones. La primera es el teatro, de repente ir al teatro. Acá tenemos solamente de 5, 2 puntitos. ¿Qué quiere decir? Que quizás vamos pocas veces o raramente, ¿no? Entonces yo voy a poner mi oración de esta manera. We hardly ever go to the theater. Nosotros raramente o pocas veces vamos al teatro. ¿Esto cumple con mi fórmula, con mi estructura? Sí. Tenemos acá we, que vendría a ser el sujeto, nosotros, hardly ever, el frequency adverb, el adverbio de frecuencia, go, el verbo principal, to the theater, el complemento. Bien, entonces sí está correctamente escrito. ¿Qué hay de esta otra imagen? Vemos que hay 5 puntitos completos, o sea que siempre lo realiza esta actividad. Entonces voy a poner acá, she always goes cycling on Sundays. She, sujeto, always, frequency adverb, goes cycling, el verbo principal, on Sundays. Ella siempre hace ciclismo los domingos. ¿Te das cuenta que en este caso el verbo no le he puesto nada? Está go y aquí está con la es. ¿Por qué razón? Pues porque en tercera persona al verbo siempre, en afirmativo, al verbo siempre le agregamos S o ES. Depende, ¿no? Entonces, aquí como no es tercera persona, está hablando nosotros, va el verbo normal. Es una regla. ¿Bien? Solamente para she, ella, he, él o it, esto. Muy bien, vamos a continuar ahora. Complete a line with the adverbs. Use exercise 1 to help you. Vamos a completar aquí. De hecho, ya está completado. Always, 100%. Si vamos bajando, seguimos con usually. Often, sometimes, never, nunca. ¿Bien? A ver, chicos, quiero que repitas después de mí. ¿Bien? Always. Usually. Often. Sometimes. Never. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a completar esta tabla de acuerdo a lo que está aquí escrito. Adverbs of frequency. I often get up at 5. ¿Por qué ha puesto aquí la palabra often?
Bien, porque en esta lectura está aquí. Tenemos que completar con el adverbio de frecuencia. I often get up at 5. Yo frecuentemente me levanto a las 5. Acá tenemos I have lunch at school. Yo almuerzo en el colegio. ¿Con qué frecuencia almuerzo en el colegio? Según esto, ¿en qué parte de la lectura está? Está aquí. I always have lunch at school. Entonces, el adverbio de frecuencia que me falta es always. Muy bien. I always have lunch at school. Questions. Preguntas. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? ¿En qué parte está aquí? Muy bien. What time do you usually get up? ¿A qué hora usualmente, usually, get up? ¿A qué hora usualmente te levantas? Y el último, how do you have lunch at school? ¿Cómo almuerzas en el colegio? ¿O con qué? En este caso, ¿con qué? ¿Con qué frecuencia? How often. Ese how often me indica con qué frecuencia tú almuerzas en el colegio. How often. Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a practicar. Write the sentences with the adverbs of frequency in the correct place. Escribe las oraciones con los adverbios de frecuencia en el lugar que corresponden. Tenemos aquí la oración y en paréntesis tenemos el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, dice acá, I get up at 7 o'clock. Y tenemos entre paréntesis, usually, usualmente. Yo me levanto a las 7 en punto. ¿Te acuerdas en qué orden iba la oración? Primero va el verbo. Luego, después del verbo, va el adverbio de frecuencia. Y este va antes del verbo. Entonces sería, I usually get up at 7 o'clock. Yo usualmente me levanto a las 7 en punto. Number 2. I take a shower before breakfast. Always, siempre. Yo tomo una ducha antes del desayuno. Y tenemos la palabra siempre. Este siempre, ¿en dónde iría? Muy bien. Iría después del sujeto y antes del verbo. Y lo he puesto de otro color para que te puedas dar cuenta. I always take a shower before breakfast. Yo siempre tomo una ducha antes del desayuno. Often. I take the bus to school. Yo tomo el bus al colegio. Y tenemos la palabra often, frecuentemente. I often take the bus to school. Yo frecuentemente tomo el bus al colegio. Nuevamente, often después del sujeto y antes del verbo. Number 4. I read a book after dinner. Yo leo un libro después de la cena. Sometimes, algunas veces. ¿Dónde iría ese sometimes? Iría aquí, ¿verdad? I sometimes read a book after dinner. Yo algunas veces leo un libro después de la cena. Number 5. I go to bed before 9 o'clock. Yo voy a la cama antes de las 9 en punto. Never, nunca. I never go to bed before 9 o'clock. Yo nunca voy a la cama o a dormir antes de las 9 en punto. Ok, let's continue. Number 5. Write true sentences for you, your friends and your family. Use adverbs of frequency. En esta parte, chicos, quiero que escribas oraciones para ti, para tu familia, pero que sean reales. ¿Ya? Usa adverbios de frecuencia. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en la número 1. Dice, eat chocolate. Solamente te van a dar el verbo y un complemento. Tú tienes que completarlo con el resto. Por ejemplo, aquí está. My brother, mi hermano, often, frecuentemente, acá estoy usando después del sujeto, estoy usando el adverbio de frecuencia, eats chocolate. Come chocolate. Mi hermano frecuentemente come chocolate. Nuevamente, ¿por qué está la S aquí al final del verbo eat? Porque es tercera persona, my brother, mi hermano, él, ¿verdad? Es tercera persona, he.
My brother often eats chocolate. Luego tenemos aquí go to the movies, ir al cine. La palabra go, bueno, es el verbo y el complemento. Un ejemplo que yo he puesto aquí es el siguiente. My mom never goes to the movies. Mi mamá nunca, never goes to the movie. Nunca va al cine. En este caso, tenemos el sujeto, my mom, que vendría a ser también tercera persona, porque es she, ella. Never, el adverbio de frecuencia, goes, el verbo, to the movies, el complemento. Nuevamente le he aumentado la ES, ¿por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. Lo mismo vas a hacer con los siguientes ejemplos. Tienes acá play, soccer on weekends, jugar fútbol los fines de semana. Drink coffee, tomar café. Take the bus to school, tomar el bus al colegio. Watch TV before school, mirar televisión antes del colegio. Entonces vas a crear oraciones. Acá he creado uno más que es un ejemplo. Es mío, mi ejemplo. My brother always plays soccer on weekends. Mi hermano siempre juega fútbol los fines de semana. Nuevamente, sujeto my brother always. Tenemos aquí el adverbio de frecuencia. Luego el verbo plays. Le he agregado la S, ¿por qué? Porque es tercera persona nuevamente. Soccer on weekends, el complemento. Haces lo mismo con drink coffee, take the bus to school, watch TV before school. Creas oraciones, ¿bien? Continuamos. Circle the correct option, encierra la opción correcta. Hi Simon, do you often take the bus to school? ¿Tú frecuentemente tomas el bus al colegio? No, I don't. No. Yo no. My mom never or usually drives me on her way to work. Me lleva en su camino al trabajo. Nunca o usualmente. Never or usually. Sería usually. Usualmente me lleva en su camino al trabajo. What does she do? ¿Qué hace ella? She is a teacher. Ella es una maestra. She usually or never starts work at 8:30. Ella usualmente o nunca empieza su trabajo a las 8:30. Usually sería, ¿verdad? She usually starts work at 8:30, but she always or sometimes starts at 7:30. Pero ella algunas veces empieza a las 7:30. How often do you take the bus? ¿Con qué frecuencia tomas el bus? I always or never take the bus. I don't live near school. Yo no vivo cerca al colegio. Entonces acá sería I always take the bus. Yo siempre tomo el bus. I don't live near a school. No vivo cerca del colegio. And my mom doesn't drive. Y mi mamá no maneja. So I never or sometimes come by car. Yo voy en carro. Nunca, ¿verdad? Porque si toma el bus, siempre toma el bus porque no vive cerca del colegio. Entonces ella nunca va en carro. I never come by car. Bien, o sea, escoges de acuerdo al contexto de la conversación. Muy bien, chicos. Ahora, en el número 7 dice, do the survey. Tienes que hacer esta encuesta. How often do you do these things? Check the correct box. ¿Con cuánta frecuencia realizas estas actividades? Por ejemplo, la número 1, play video games, jugar videojuegos, go shopping, ir de compras, go on the internet, navegar en internet, listen to music, escuchar música, get up late, levantarte tarde, read a book, leer un libro. ¿Con cuánta frecuencia lo haces? Le vas a poner aquí, por ejemplo, en 0% tienes never, hardly ever, 30%, 60% sometimes, algunas veces, 80% usualmente y 100% always. Vas a ponerle una estrellita de acuerdo a la frecuencia que tú realizas estas actividades en tu caso. Luego vas a responder estas preguntas. How often do you play video games? I hardly ever play video games. De acuerdo a lo que has respondido. How often do you go shopping? ¿Con cuánta frecuencia haces compras? Go shopping. 60% sometimes. I sometimes go shopping. Haces las preguntas para el número 3, 4, 5 y 6 y respondes de acuerdo a lo que tú has respondido en esta encuesta. ¿Bien? Muy bien, chicos, ahora tenemos la tarea homework page 68, página 68 de tu libro de trabajo. Y
cualquier consulta o duda a mi WhatsApp personal. Bien, chicos, eso sería todo. See you next class. Goodbye.